Asamblea Socioambiental de Villa María y Villa Nueva surge a fines del año pasado. Diciembre del 2016, cuando viene Schiaretti a la ciudad y se decide hacer un escrache públicamente en contra del proyecto que se había presentado en la legislatura por el ordenamiento territorial de bosque nativo. Ese es el puntapié que da al inicio de que se unan todas las diferentes organizaciones que venían articulando acciones a favor del monte o tratando el tema del bosque nativo o de un ambiente sano. El año pasado hicimos un proyecto que presentamos al municipio sobre la gestión y el manejo territorial sobre el algarrobal. Bueno, este espacio no solamente es fundamental para la ciudad, sino es fundamental para la provincia, digamos. Por el interés que tenemos varios vecinos y estudiantes acá de Villa María, que esto se mantenga y funcione como una reserva forestal urbana, que digamos que funcione como un pulmón verde de la ciudad, que no está quedando, digamos, relativamente nada de espacio verde en Villa María. En un sentido cultural, aporta a la cultura histórica nativa. Y fundamentalmente esta zona pertenecía a lo que se llama la provincia fitogeográfica del Espinal, en el distrito del Algarrobo. Acá la especie emblemática es el Prosopis, lo que sería el algarrobo, fundamentalmente algarrobo blanco, pero también se pueden encontrar especies como el espinillo, como el tala, chañares, especies que tienen un montón de propiedades, tanto medicinales como también de otro tipo, y que nos parecía sumamente importante revalorizarlas y conservarlas en el sitio. A nivel de sotobosque, en todo lo que es tanto herbáceas como arbustivas, podemos encontrar más de 100 especies. La riqueza de flora y fauna en el sitio es muy importante y sería una pena perderla. Acá hay más de 60 especies de aves, entonces eso es sumamente importante. Estamos hablando de un parche de bosque, apenas una pequeña fracción de lo que en realidad era esto en su máximo esplendor. Principal es el pulmón verde que tiene la ciudad hoy en día, el pulmón verde más grande y más cercano. Es un reservorio de las especies nativas, es un banco de reserva, ¿no? Porque es donde más se encuentran las especies nativas y, digamos, en su ecosistema tal cual debe ser. Porque hoy en día vemos por ahí en la ciudad especies nativas, pero es un solo árbol distanciado y no es lo mismo que todo el ecosistema junto de sotobosque, bosque, que vemos en el Montecito. Claro, se viene a producir ahí toda una interrelación ecosistémica que ha sido impedida y desmontada por todo lo que fue la industria inmobiliaria y el avance de la soja y la frontera agrícola. Entonces, dentro de nuestra región, por lo menos desde el sureste, la mayor proximidad a un ecosistema así en la ciudad de Villa María es ese montecito. Esta zona se enmarca dentro de la ecorregión del Espinal, en el distrito de Algarrobo, y lo hemos desarrollado en el marco de una materia que se llama ordenamiento territorial y ambiental. Consistía en hacer un diagnóstico de la zona. Hicimos un georreferenciamiento de los árboles, identificamos de los ejemplares grandes 460, y en base a esa identificación dividimos toda la extensión en tres zonas. En esta zona, la zona especial, digamos, lidera transformar todo lo que es la laguna de retención y hacer en la periferia de la laguna de retención todo un lugar recreativo, deportivo y de usos múltiples, digamos, para la gente del barrio. La zona residencial, que si bien era residencial, tenía ciertas particularidades, un factor de ocupación del suelo, es decir, las áreas cubiertas, digamos, impermeabilizadas, tenían que ser mucho menores que cualquier barrio normal en una zona céntrica o urbana. Y después, bueno, la zona de reserva, partíamos hacia una reserva educativa. Otro grupo lo planteó como que fuera una reserva más a nivel lo que es científico, un banco de germoplasma y para resguardar la biodiversidad del lugar. Con posterioridad se trabajó en un voluntariado que estuvo trabajando con gente fundamentalmente del barrio, y se implementaron algunas acciones de contacto con el municipio
para ver la posibilidad de que a través del municipio se pueda establecer un área de protección del sitio. La gente que vive en la zona casi no conoce lo que es la vegetación originaria de esta zona, y bueno, nos parecía sumamente importante la revalorización de ese patrimonio biológico, que está claramente en estrecha relación con lo que es el patrimonio cultural e histórico de la zona, ¿no? Y bueno, nos parece que perderlo es también perder parte de nuestra historia. Entonces, a partir de ahí era la intención de poder de alguna manera salvaguardar lo último que queda en la zona, o por lo menos en la ciudad de Villa María, que nos parece, aparte de ser un pulmón verde y de cumplir funciones muy importantes para el barrio y para la zona, nos parecía también una forma de reivindicar ese patrimonio cultural y biológico que se estaba perdiendo. Como el algarrobo que a veces va a dormir la siesta junto a un matorral, quieren desprender su raíz, sacar sin pedir permiso al andar. Cuando la corteza empieza a sufrir, me voy desgarrando de a poco la piel. En este perdido suelo encuentro en el cielo un algarrobal.